¿Qué tal, David China, para toda la audiencia? Buenas noches. Aquí ustedes bien lo marcan. Estamos algunos kilómetros ya movidos de donde estábamos más temprano, en Kharkiv, ahora un poco más cerca de la localidad de Sium, por razones lógicas y por la seguridad principalmente de las personas que nos acompañan y también por medidas de contrainteligencia que las autoridades nos piden. No damos los datos geográficos ni del de lugar donde nos encontramos, ni de donde ellos operan directamente en la primera línea del lugar. Incluso algunos, como ustedes han eh, visto, eh, traten de reservar su identidad, otros no. En, en este caso estamos conversando con eh, dos argentinos que accedieron a hablar con nosotros, también eh, dos personas latinoamericanas, en el caso de un eh, proveniente de Costa Rica, también uno de Panamá. Que ustedes pueden verlos ya en este momento. La cámara me acompaña con el movimiento para poder eh, observarlos a ellos y poder conversar, ¿no? Como integrantes de la Legión Internacional Extranjera que combate aquí en Ucrania, poder contarnos. Eh, en en tu caso, Franco, como argentino, ¿cuál es tu experiencia eh, y por qué decidiste estar acá? Como antes que nada, buenas tardes para la gente en Argentina. Aquí es de noche. Eh, en lo personal, sigo el conflicto desde 2014, como que empezó la revolución del Maidán, y es un conflicto que seguí a lo largo de muchos años y personalmente simpatizo mucho con el pueblo ucraniano. Sinceramente vi esta oportunidad basada en mi experiencia previa eh, para venir a ayudar, a aportar algo para el pueblo ucraniano. ¿Qué sentís estando tan cerca de la primera línea? ¿Has estado en contacto con los rusos? Sí, al principio es eh, la incertidumbre, más que nada el miedo es ese, la incertidumbre. Siempre que hacemos algo nuevo, el miedo es justamente la incertidumbre, pero una vez que uno está ahí, uno prácticamente no siente tanto miedo y tampoco se da lugar a sentir miedo. Hay que estar siempre enfocado porque cuando uno, no, cuando uno se congela o algo, ahí es cuando uno comete errores y acá los errores nos cuesta la vida o cuesta la vida a la gente que tenemos al lado nuestro. Eh, lo personal, tuve un contacto con los rusos, no hubo un enfrentamiento directo, pero sí estuve a 200 metros los rusos, cuando los dos nos identificamos, eh, por una cuestión de comunicación con los ucranianos, ellos me dijeron que eran aliados, pero resulta que eran rusos, y bueno, ellos me ven a mí, yo los veo a ellos, me escondo, y cuando yo salgo de mi, de mi cobertura, ya listo para disparar y dar la orden de abrir el fuego, desaparecieron. Ahora, aprovechando también la oportunidad de hablar con otro argentino, ¿cuál es el mensaje que le das a los otros jóvenes que de aquel país observen esta guerra como algo lejano? Eh, en tu caso, realmente muy joven también, más allá de, de guardar esa información para otro momento. ¿Por qué estás acá? ¿Cuál es el mensaje que le das a esos jóvenes que están tan lejos y a veces no entienden o tienen una postura distinta a la tuya? Bueno, yo creo que lo personal es una motivación de cada uno, pero nada, yo creo que lo principal es saber que si todos podemos aportar un poco de ayuda. En el caso hoy es Ucrania, el día de mañana es otro pueblo, otra ciudad. Eh, en el caso de Ucrania realmente no hicieron nada para me hacerse esta invasión. Así que bueno, yo creo que desde mi lado, en lo personal, yo puedo aportar de acá. Eh, la verdad es que si tuviera otro conocimiento quizás estoy del otro lado. Pero lo que me gusta y del lado que puedo aportar es de acá. Así que nada, el mensaje más que nada es, que hay mucha gente que critica, hay mucha gente que cree otras cosas, pero bueno. Realmente creo que es una cosa que el que está acá lo sabe. En Colombia también tienen muchos problemas internos y la gran pregunta, como algunos se lo hacen en Argentina, ¿no? ¿Por qué no dedicarse a otra cosa? ¿Por qué un colombiano viene a combatir a favor de las tropas ucranianas? Bueno, personalmente yo aporto al pueblo ucraniano mi experiencia, ya que no me parece eh, bueno, no me parece conveniente de que un país tildado de potencia. Eh, Quiere invadir a otro eh, asumiendo que es más débil. No, eh, no me parece. Entonces quise venir y aportar la experiencia y pues ya cumplí con mi deber en mi país, también serví en mi país y lo doy como deber cumplido. Entonces... Bueno, sabemos que estamos con cortos de tiempo, vamos a poder ampliar seguramente en las próximas entregas. Le agradecemos a ustedes por estos minutos para conversar con nosotros y seguiremos transmitiendo aquí desde el Frente de Batalla todo lo que pasa en esta guerra entre Rusia y Ucrania.